Gente, tanto tiempo como están, espero que muy, muy, muy bien. Gente, nuevo trabajo. Vean, le voy a, a dar el paso a paso de esa muñequita. Es un aplique que lo vamos a transformar en atrapasueños. ¿tá? En ese vídeo, lo que les voy a enseñar es cómo tejer. Va a ser un vídeo largo porque es bastante, hay muchos detallecitos para tejerlo lleva tiempo. Pero vale, vale el tiempo que se ocupa por acá. Gente, entonces, espero les gusten, suscríbanse, comenten, pongan me gusta, compartan los videos y sean felices. Ahí vamos. Ahora vamos con el tutorial. Gente, vean, en ese caso acá utilicé este hilo blanco y para tejer, siempre hablan de tejer, después hay otros materiales que para adorno, pero hoy no lo vamos a ver. Eh, y esa, ese hilo también, eh, naranja, vean, tiene más o menos la, el mismo grosor, eso es lo importante, no importa eh, qué tipo de hilo sea, el que ustedes deseen, pero que sea los dos del, más o menos del mismo grosor, para que no sea uno muy grueso y el otro muy fino. En ese caso, Ahora, para el tutorial, lo que vamos a utilizar es, voy a utilizar ese color, ¿tá? el rojo y el blanco también. Espero que, que nos alcance, porque acá no sé si me va a alcanzar para todo, pero bueno, vamos a, a intentarlo. Si no, algo haremos al respecto. ¿Cómo tejer ahora? Vamos a ver hilera por hilera. La aguja utilizada en este caso es una de 2.5 milímetros. La gente no sé si se puede ver ahí. Estoy haciendo todo lo posible, pero es dos y medio, 2.5. Acá ya he hecho la, la primera lazadita. Y vamos a tejer aquí 12 cadenas. Una, dos, Acá voy por 11, 12 cadenas. Y aquí voy a marcar y voy a hacer 3 cadenas más que equivale a una vareta. 1, 2, 3. Y aquí vamos a 1, 2, 3. Aquí marqué la cuarta cadenita. Aquí vamos a hacer también una vareta. Está en la cuarta. 1, 2, 3, 4 acá. Una vareta. La gente, y cómo sigue? Ahora vamos a seguir tejiendo varetas. Vamos a, como decía, vamos a seguir tejiendo varetas, pero hay algo distinto aquí. Vamos a tejer aquí abajo, ¿sá? aquí, por abajo. Están viendo ahí lo que estoy haciendo abajo la vareta, abajo de la cadena, no en la cadena, no sobre el punto, sino que por abajo. La gente, ahí están viendo varetas varetas por abajo es conveniente sostenerlo aquí mientras lo están tejiendo ve sostengo aquí voy voy abajo ahí hago la lazada y aquí hago las varetas ahí está ahí está pero claro gente a ver cuántas varetas tenemos aquí una 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 varetas y vamos a tener un total de 23. Cuando tengamos 23 varetas, volvemos y le cuento cómo finalizamos la hilera. Aquí vamos, gente, por la eh, 22. Ahora vamos 23 varetas. Y aquí en la última, aquí en la cadenita. En la última, y vamos a alzar, vamos a hacer una vareta aquí en la última cadenita sobre la cadena, no por debajo como veníamos tejiendo hasta ahora, ¿tá? Como hicimos la primera, y sobre, acá también vamos a hacer sobre, y ahí finalizamos la primera hilera, y así nos queda, ¿ven? Segunda hilera, vamos a subir ahora aquí una dos, tres cadenas que equivale a una primera vareta. Vamos a girar el trabajo y vamos a volver ahora. ¿eh? Giramos aquí y seguimos tejiendo aquí vareta sobre vareta. O sea, ¿recuerdan la cantidad de varetas que habían antes? Que había antes aquí, que yo dije que era bueno, 24. Vamos a tejer ahora un total de... 24 varetas en esa hilera. Una vareta sobre la vareta de base, sobre otra vareta. Todas varetas sobre vareta. Pero claro, ¿verdad, gente? Voy a adelantar y regreso al finalizar la hilera. Hasta, a, a, al, al estar por finalizar la hilera. No, no. <laughs> ya regreso, gente. Vareta sobre vareta. Aquí ya he tejido 22 varetas, 23 y la última aquí sobre la tercera cadenita que habíamos tejido, una 2, 3 aquí, 24. Ahora tenemos aquí entonces repasando, repitiendo 24 varetas. La gente, ¿les cuenta por dónde estamos? Estamos tejiendo por el cuellito y vamos bajando, ¿está? ¿eh? Donde puso la muñeca, ¿acá está? Estamos aquí ahora, ¿eh? Y vamos bajando. Tercera hilera, gente bella. Ahora vamos a subir una, dos, tres, cuatro cadenas. Vamos a girar el trabajo. Y vamos a tejer vareta sobre vareta separada por una cadena. Una vareta en cada vareta de base: una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta. O sea, vamos a seguir teniendo aquí. 24 varetas separadas por uma cadenita. Está? Adelanto. estou finalizando a hilera, já hice a cadena. Voy aqui nessa vareta de base, hago uma cadenita. Seriam 23 varetas. Outra cadenita. Voy aqui e hago en la cadenita que empezamos já al principio. Antes aqui, hago uma vareta y tengo en total como ya les dije antes repito para que quede bien claro 24 varetas separadas por una cadena aquí está ven así es el tejido acá está Gente, ahora vamos a girar ese trabajito y vamos a deslizar hasta la octava vareta ¿verdad? Deslizamos ahí, ahora ¿tá? con punto deslizado, claro, obvio. Ahí está, vamos deslizando. Ahí tengo la cadenita que la voy a deslizar también. Queda más difícil deslizar en la cadena que deslizar en la vareta, ¿verdad? Acá está, deslizamos, deslizamos. Por ahí si saltan la cadenita, hagan el punto aquí más grande para que quede el espacio, ¿eh? para que no se arrugue la parte de abajo. Yo voy a realizar directamente con puntitos más, más largos, acá más grandes. A ver cuántos vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí vamos a la séptima varetita. Yo le muestro bien. Ya estamos en la séptima. Uh -huh. Ve, ¿Eh? acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta una sola, voy a dejar grandecita, no, no voy a tejer ahí, voy aquí. Y deslice, ahora estoy en la octava vareta. 2, 4, 6, 7, 8, ¿verdad gente? Ve ya. ¿Cómo sigue? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir 1, 2, 3 tres cadenas y vamos a hacer una vareta que sobre la vareta que sigue, una vareta en el espacio, adentro del espacio, una vareta en la vareta que sigue, una vareta en el espacio, siempre así gente, vamos a tejer ahora un total de diecisiete varetas de esa manera ahí les muestro ¿Mm? una vareta sobre acá está sobre la vareta otra vareta aquí en el espacio ven aquí salté uno aquí ve hice tres cadenas y fui directamente a la vareta una vareta sobre la vareta otra vareta dentro del espacio una vareta sobre la vareta otra vareta dentro del espacio una vareta sobre la vareta, otra en el espacio. Así, 17 varetas en total. Adelanto. 20, acá ya hice 16 varetas. Y como hicimos aquí en un principio, que saltamos a ese espacio aquí, esa, 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 esa cadenita acá, ese espacio, hicimos aquí 16: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a saltar, acá fue sobre la vareta, saltamos ese espacio aquí y vamos sobre la vareta y hacemos otra vareta. Y aquí tenemos, nos van a quedar 8 varetas de este lado, como quedaron aquí 8 varetas, ven, 2, 4, 5, 6, 7, 8, acá, 2, 4, 5, 6, 7, 8, sobre la octava acá está en la última vareta. ¿Cómo sigue? Ahora es bien fácil. ¿Cómo sigue? La quinta hilera. Subo una, dos, tres cadenas, giro el trabajo y ahora voy a hacer vareta sobre vareta. O sea, un total de 17 varetas. Vareta sobre vareta. Voy a... Eh, adelantar e já regresso com vocês. 15 varetas. 16 varetas. Ai, perdão. 16 varetas aqui. E me queda uma aí sobre as cadenitas que queda me escondida um pouquinho mais difícil de encontrar, mas seria aqui na terceira cadenita, tá, gente? Ahí está, 17. Y así nos va quedando el trabajo, ¿ven? Apoyo para que ustedes vean bien, clarito, ¿ven? Ahí va quedando el cuellito, ¿ven? Y bajamos. Ahora, gente bella, vamos a tejer por aquí cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a girar el trabajo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a tejer 17 varetas, pero separadas aquí, ven por una cadena. ¿Entiendes? Yo les voy a mostrar en la muñeca dónde estamos: una cadena, una vareta. Una cadena y una vareta sobre cada vareta de base, terminamos con 17 Varetas separadas por una cadena. Hice la cadena acá porque hablando por ahí no la hago. Sí. 17 varetas separadas por una cadena. Ahora les muestro aquí a dónde estamos. Ven, así nos va quedando. Y sería así. Ahora les muestro. Voy a dar vuelta a la muñeca para que ustedes entiendan mejor. Y estamos ahora. A ver, por aquí, ¿ve? ¿Ven? Aquí está. Esa partecita aquí, gente, es a donde está la... Eh, aquí, esa parte que tengo la cinta, ve aquí. Y después tengo esa partecita aquí, ven ahí, esa parte. Y ahora estamos tejiendo esa parte aquí, gente, aquí, separado por una cadenita que queda el espacio, ven. Aquí estamos, en la cintura de la muñequita. Y vamos a adelantar, ahora voy a adelantar, entonces, vareta sobre vareta separada por una cadena y ya regreso y ya por finalizar la hilera la sexta hilera vamos aquí una cadenita ya la hice ya la tejí voy aquí sobre la vareta hago otra cadenita y voy a ir sobre las tres cadenitas de inicio recuerdan ahí y hago la última vareta de la hilera de la sexta hilera esta gente miren así va quedando así queda nuestro tejido ven Gente, ahora aquí subo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, gente, vamos a ir aquí, vamos a saltar aquí. Esa vareta es aquí, ya está tejida, ven. salto essa e vou aqui e cierro sobre essa vareta aqui de abaixo veja que nós outros veníamos aqui estamos fazendo o bracito agora então vamos a saltar aqui essa vareta e vamos a la outra vareta aí e aqui cerramos com um ponto deslizado tá gente Eu estou muito mal acomodada aqui Ahora subo aquí dos cadenas, una, dos, voy a saltar esa vareta y aquí en la siguiente voy a hacer un punto bajo. Van a quedar ahí tres varetas de base sin tejer, ve, una, dos, tres, acá sobran tres varetitas, ve, una, dos, tres. Bueno. Ahora voy a girar el trabajo, gente, y ¿qué vamos a hacer? Directamente vamos a tejer aquí adentro del espacio 15 varetas. Y vamos con una, vamos con dos, vamos con tres, adelanto y regreso. Y le digo como sigue. ¿Mm? Aquí después de tejer las 15 varetas voy en la primera vareta y dejo una vareta, ¿Ah? En la primera vareta y que vamos a seguir aquí, ¿ve? Otra vareta en la vareta que sigue. Ahora estamos trabajando sobre varetas, ¿está, gente? hago una cadena salto esa vareta de base y voy a la siguiente otra vareta por aquí y otra en la siguiente solo voy a repasar bien para que ustedes vean ¿tá? y aquí una cadena entonces repasando Aquí finalizamos las 15, ¿verdad? En la primera vareta de base tejimos una vareta, en la segunda una vareta, una cadena, saltamos esa aquí, una otra vareta sobre la vareta siguiente y otra vareta sobre esa siguiente aquí. Ahora salto una vareta de base por aquí y voy a la próxima y hago dos juntas. Una... Y dos. Después al finalizar voy a repasar todo de vuelta, ¿está gente? Aquí otra cadena, salto la valeta y aquí hago dos juntas en la misma valeta de base. Una. Dos. Otra cadenita. Salto y aquí voy dos varetas juntas de vuelta. Perdón, voy a deshacer porque me quedó muy floja esa aquí. Decía salto y dos varetas juntas. Yo les voy a repasar bien después para que usted tenga bien claro, la gente, porque aquí es medio complicadito y la cantidad de, de varetas, ¿eh? Otra vareta, outra cadena, perdão, salto e uma sola vareta aqui. A gente. Na próxima vareta, uma vareta sola. Uma cadena. Depois e... de la cadena, salto uma e vou aqui uma vareta sola. E já estamos finalizando, nos falta uma solita. Subo tres cadenas. Una, dos, tres. Y cierro aquí en la última cadenita. ¿Está gente? Un punto deslizado. Cierro esas tres cadenitas. Y hago aquí lo que sería el último punto de la hilera. ¿tá? Vamos a repasar aquí, gente. 15 varetas en el espacio. Una vareta sobre vareta. Otra vareta sobre la segunda vareta de aquí. Una cadena, salto, vareta de base. Una vareta. Y otra vareta en la vareta siguiente. Cadena, salto. Siempre que hago cadena, salto el punto de base. ¿Está gente? Cadena, salto. Y dos varetas juntas aquí. Cadena, salto. Dos varetas juntas aquí. Cadena, salto. Dos varetas juntas aquí. Cadena, salto. Una vareta sobre vareta, otra vareta sobre vareta y que ahora queda igual a la anterior. Cadena, salto, una vareta sobre vareta, que hago tres cadenas y la prendo con punto deslizado en el último puntito. ¿Se entendió, gente? ¿Cómo sigue? Supo, más ahora el otro bracito. Subimos diez cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10. Y voy a aprender aquí abajo. Ven que aquí estamos. Ven ahí cómo está el tejido. Esa vareta aquí está trabajada, ¿verdad? Entonces vamos a saltar esa y vamos a aprender aquí con punto deslizado. Como hicimos del otro lado, gente, subo una. Dos cadenas, salto una vareta y aquí voy a tejer a prender con punto bajo ¿Tá? y nos va a quedar tres varetas sin tejer. Una, dos, tres. Está gente. Giro 15 varetas ahora aquí adentro del espacio. Bueno, voy a adelantar. Voy a tejer las 15 varetas e já regreso 15. Acá hice ya las 15 varetitas en el espacio al finalizar las 15 varetas. Que hago acá? Voy acá en la tercera cadenita ve una una, dos, tres por aquí. Y prendo con punto deslizado. ¿Está gente? Subo aquí una, dos, tres cadenas y les voy a mostrar cómo está quedando. ¿Ven cómo está quedando? Así nos está quedando. ¿Está gente? Los dos bracitos ya hechos. ¿Ven? En la vareta siguiente, después de las tres cadenas en la vareta siguiente, dos varetas juntas. Ahora vamos a trabajar sobre varetas, ¿está gente? Aquí hacemos una cadena, en la vareta siguiente una vareta, en la otra dos. Dos. Volvemos a tejer la cadena, en la vareta siguiente una vareta, en la otra que sigue de base dos varetas ahí ahora sí le voy a explicar a ver le voy a contar cómo es las tres cadenas que equivalen a una vareta y en la próxima vareta dos varetas una cadena en la próxima vareta una vareta en la siguiente dos una cadena en la próxima una vareta en la siguiente dos y esa es eh, ese es el motivo son grupos de tres varetas tejidos de esa manera entonces ahora Decimos las dos varetas que vamos a hacer aquí, una cadena, ¿verdad? ¿Verdad? Que era el último motivo acá, que en la próxima vareta sería una vareta, ¿verdad? Y aquí al final, dos varetas juntos, Me alcanza justo, ¿ven? El uno y dos. O sea, a ver, lo voy a volver a repasar para que ustedes entiendan porque es fundamental esas bases acá de la pollera. Vamos a tener que tener siete grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete grupos, ¿tá? así vean, de, eh, bueno, eh, una vareta en la vareta de base, en la siguiente vareta, dos varetas separadas por una cadena. Repito, una cadena, una vareta en la vareta de base, dos varetas en la siguiente vareta, una cadena, una vareta. En la vareta de base, dos varetas y así finalizamos la hilera. ¿Ven? ¿Cómo sigue? Subimos aquí. Una, dos, tres cadenas, giramos el trabajo. Voy y hago aquí una vareta. Y en la vareta siguiente, aquí abajo. Dos juntas. ¿eh? Una, dos. Y aquí vamos a quedar con cuatro varetas, ¿verdad? Ve, una, dos, tres, cuatro. Hago una cadena, voy a la siguiente y hago una vareta en la siguiente. Otra vareta, el aumento, y aquí hago dos juntas. Una, dos. La gente, aquí habíamos quedado con dos, vale, grupo de dos, ven, aquí grupo de tres, y aquí quedan grupos de una, dos, tres, cuatro, ve separados por una cadenita. Voy aquí, una vareta, otra vareta, y las dos juntas por aquí. Separadas por una cadenita. Esa es la, eh, la eh, hilera once. De vuelta, una vareta. O sea, hay en total cuatro varetas en el grupo. ¿Está, gente? Dos. Separadas. Y ahora las dos últimas aquí juntas, ¿entendió? Aquí va el aumento. Para dar el efecto en la pollera. Una caída y seguimos. Aquí una vareta sobre la vareta, otra vareta sobre la vareta y aquí dos juntas. Adelanto. Aquí ya estoy, gente. A ver, a ver, a ver. Ahora me toca hacer aquí una vareta, ya en el, en, la última, en el último motivo, otra vareta. Y allá sobre las cadenitas, las dos juntas. Aquí ven. Está ahí que es difícil encontrar ese punto y a ver si lo encontré bien ahora está y aquí hago dos juntas acá hago el aumento ¿tá? la gente ahí les muestro cómo está quedando y así nos va quedando ven estamos a ver a ver a ver dónde estamos aquí está el brazo aquí estamos aquí en esa hilera la gente, vamos a seguir tejiendo. Ahora les voy a explicar bien cómo seguimos. Gente, subimos tres. Voy a dar vuelta. El problema es difícil tomar. Giro y a, subo las tres cadenas que equivalen a la primera vareta. Una, dos, tres. Voy aquí y hago en la vareta siguiente. Una vareta. Y ahora, gente, lo que tenemos que prestar atención: una forma de ver ese tejido es. Ahora va a haber aquí cinco varetas. Pero siempre voy a aumentar aquí en la última antes de la cadena. ¿tá? Entonces hice una, hice dos, tres por aquí. Y aquí la última hago dos juntas. Ese es el motivo. Una o la secuencia. Dos, una cadena. Y ahora repito, voy aquí. Una. Dos. Tres. Sigo hasta llegar a la última y cuando llego a la última debo hacer dos varetas. Ese es el aumento. ¿Se entiende, gente? Ven? Y ahí hago la cadena. Después del aumento la cadena y repito. Ven? Gente, veja. ya, le quiero contar a dónde estamos ahora exactamente. Aquí. Hemos tejido una, dos, tres varetas, un aumento aquí en la última, una cadena y, y hicimos exactamente lo mismo. Estábamos haciendo aquí ese motivo, ¿tá? ¿Cómo sigue? Como yo le expliqué, tenemos que tejer y tejiendo vareta sobre vareta. En la última tejemos dos juntas, hacemos un aumento. Siempre vamos a hacer el aumento aquí al final, al final, al final de la eh, del motivo, antes de llegar a la cadena, hacemos aquí, antes de llegar a la, a la cadenita aquí, hacemos un aumento. ¿tá? Entonces, vamos a tejer todo, 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 Vamos a llegar acá, vamos a dar vuelta y vamos a seguir haciendo lo mismo. Subimos tres cadenas, tejemos vareta sobre vareta hasta llegar a la última y en la última, dos varetas juntas, el aumento, una cadena y así sucesivamente. ¿Cómo se, sigue ese tejido? Sigue hasta llegar acá, ve, hasta que tengamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que tengamos acá 9, 9 eh, varetas, porque vamos a aumentar siempre acá al final, ¿verdad? Y cuando llegamos a 9 es donde regreso yo y le explico cómo sigue esa parte de la pollera de nuestra muñeca. ¿Se entendió, verdad? O sea, nueve, recuerden, nueve varetas. Volviendo acá a nuestro tejido, voy ahora a hacer el último motivo de nueve que yo le había comentado. Entonces vamos acá, subimos una cadena y aquí hacemos vareta sobre vareta, como hicimos en toda la hilera y es la última de aumento, gente. Una, dos,

complica un poquito y ahora las dos últimas aquí sobre las cadenitas verdad 7 7 7 8 y el aumento 9 en el mismo espacio dos varetas juntas al final y debemos tener aquí siete motivos de nueve varetas separadas por una cadena 1 2 3 4 5 6 7 siete motivos verdad gente con nueve varetas ahora Vamos a hacer, vamos a dar vuelta a nuestro trabajito lindo, lindo, lindo. Y ahora ya es bien simple, porque ya paramos de hacer aumento, subimos tres cadenas, una, dos, opa, epa, 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 tres. Y hacemos vareta sobre vareta, una sola, obvio. Nueve varetas separadas por una cadenita. La gente... Vamos a hacer valeta sobre valeta en cada motivo, y como antes, como veníamos, ve todo acá siempre está separada por una cadena. Aquí también, la gente se entiende, verdad? Nos falta la cabeza. Bueno, terminar la falda y tejer después el sombrerito que corresponde a la cabeza, verdad. Aquí ya estoy finalizando la última vareta. Hago una cadena y sigo. A ver, vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ve. Y la cadenita y sigo aquí. Nueve varetas separadas por una cadena y así. Adelanto. Aquí estoy finalizando las nueve varetas sobre varetas separadas por una cadena. Aquí va la última sobre la cadenita y gente yo voy a, ahora vamos a cambiar color yo cambio así ¿Eh? voy a cambiar aquí al color que sigue verdad ahí lo cambio antes de terminar la vareta paso por aquí y voy a Hacer el nudito, el nudito, nudito, nudito con el blanco. Una vez agregado el nuevo color, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar ese blanco para acá porque después voy a seguir tejiendo con el blanco. Y ojalá nos alcance porque nos queda poquito por aquí. Y vamos a subir tres cadenas. Uy, ¿qué pasa? <laughs> Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y vamos a tejer ahora, dejándose aquí de algún costado, ¿verdad? Vamos a tejer ahora eh, vareta sobre vareta, o sea, nueve varetas, ¿está, gente? Aquí en ese grupo de varetas, sería un grupo de nueve, entonces tejemos las nueve varetas con el nuevo color, que se ve mejor que el blanco en el video por el flash. Y pronto, flash, la chica del bikini azul. Gente, tejemos. Tejemos. Cuando llegamos aquí en la cadenita, que ya estamos por llegar, ¿qué hacemos? Una vareta en el espacio, está gente. Aquí va una varetita en el espacio de cadena que teníamos ahí. Seguimos tejiendo las nueve varetas sobre varetas y así toda la hilera. Opa. Gente, vamos a tejer dos hileras así, igualito. Opa, que hice acá ese punto bajo. Hablar y tejer por ahí se me complica un poco. Dos, cuatro. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y el, el del centro y aquí seguimos. ¿Qué les estaba diciendo, gente, vamos a, a tejer dos hileras así. En esos grupos de 9, o sea, vareta sobre vareta, 9 varetas, 9 varetas. Cuando llegamos aquí, una vareta en el espacio. En, en total serían 10 varetas ahora en cada grupo, ¿verdad? Podemos verlo así. Y adelantamos. Entonces llegamos aquí, damos la vuelta y seguimos. Hacemos una hilera más. ¿tá? Dos hileras en jojo, en colorado. Gente, acá estoy finalizando la hilera con el nuevo color. ¿Tá? Me falta un puntito solo acá y ya les voy a mostrar y decir la cantidad de puntos. Listo. ¿Cuántos puntos? Entonces serían 10. 20, 30, 40, 50, 69. Porque aquí al final son 9 porque no voy a hacer una más aquí sobre No hay espacio. Como acá hay un espacio, acá no hay. Entonces quedan 9 acá al final. Ven. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 69 puntos en total, gente. Ve Y cómo sigue ese tejido. Estábamos aquí, ¿verdad? Vamos a dar vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Subimos tres cadenas, una, dos, tres, lo mismo que aquí hicimos anteriormente, ahí le era anterior, ¿verdad? Y aquí va. Vareta sobre vareta, directamente ahora es vareta sobre vareta, ¿tá, gente? Bueno, adelanto. Aquí ya estoy finalizando la hilera con ese color, gente. La segunda, que son dos nomás. Está por ahí. Y ahora voy a volver a tomar el blanco. Voy a tomar el blanco aquí antes de terminar de hacer la, la vareta. Cuando tengo las dos lazaditas, yo tomo aquí, subo aquí esa... esa ese hilo, oh, que, que todo que me está costando pensar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a subir una, dos, tres cadenas y voy a saltar un punto aquí, una vareta, en la otra vareta, gente bella, voy a hacer un abanico de dos varetas. Aquí ya estoy haciendo la segunda, dos cadenas y dos varetas. Otra varetita más de vuelta aquí lazo para lavarse la vareta. Voy a saltar uno en la siguiente. Voy a hacer una vareta solita. Salto la siguiente en la siguiente. Hago el abanico de dos varetas. Dos cadenas, una, dos cadenas y nuevamente dos, dos varetas. ¿está gente, a ver, les muestro y les vuelvo a explicar. Subí tres cadenas aquí, salté el punto de base, hice dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Salté el punto de base, una sola vareta. Salto el de base, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. ¿está gente, así todo. Ese es el motivo. El próximo sería saltar una de base y hacer una vareta, ¿verdad? ve Así está quedando, gente. Ese es el vestido. Y mirando desde acá, estamos aquí ahora. Bueno, en realidad aquí, al principio de la hilera, ¿verdad? Ahí. Estamos aquí. Aquí. Justamente vamos a hacer, vamos a adelantar toda la hilera de esa manera. ¿Ah? adelanto gente acá ya estoy finalizando la hilera tejí mi varetita sola y salto un, un punto de base voy al siguiente y hago el abanico aquí en ese en un mismo espacio de dos varetas verdad se acuerdan como hicimos como venimos haciendo aquí dos cadenas y dos varetas una, dos. Y ahora hacemos, saltamos aquí uno de base y aquí al último hacemos nuestra última varetita. ¿Ve? Alcanza justo. ¿Cómo sigue ahora? Vamos a girar nuestro trabajo. Giramos, giramos, giramos. Tomamos hilo. Me queda poco. Giré. Subo aquí, una, dos, tres, y voy directamente aquí, hago mi eh, abanico sobre el abanico de abajo, igual. Dos varetas, igual que el abanico de la hilera anterior. Dos cadenas, dos varetas, ¿verdad? Y ahora aquí vamos a tener un cambio, gente. Vamos fazer a hacer la vareta cá essa vareta solita aqui. Vamos fazer em relieve, vamos por atrás. Enlazamos, vamos por atrás, aí, ve, la tomamos aí. E aí hacemos nuestra vareta em relieve, la que está solita E seguimos al abanico, vamos agora e hacemos de volta o mesmo abaniquito de duas varetas. dos cadenas una dos y más dos varetas en el mismo espacio está gente vamos a la siguiente valetita que está sola enlazamos para atrás tomamos desde atrás ahí ve por atrás vamos y hacemos nuestra vareta en relieve ¿Mm? y seguimos Así assim, toda la hilera, gente abanico ahora de dos varetas, dos cadenas, dos varetas, voy tá? a adelantar gente la hilera y regreso al final, gente. Veja acá finalizando la hilera, haciendo la vareta en relieve sobre la vareta solita de abajo, y aquí el abanico vareta, dos varetas, una. dos dos cadenas una dos y más dos varetas sobre el abanico verdad una dos y acá hago la última varetitita normalmente acá al final la hacemos normalmente sobre la tercera cadenita ahí vamos a hacer normalmente como está dada vuelta por ahí cuesta un poco tomarla Hacemos la varetita. ¿Y ¿Cómo sigue? Tiramos el trabajo. Subimos tres cadenas. Una, dos, tres. Y vamos directamente sobre el abanico y hacemos el abanico. <laughs> Siendo reiterativa. Dos varetas. Dos cadenas. Una, dos y dos varetas. Por aquí también. En abanico sobre abanico sería. ¿Y cómo, cómo se teje ese abanico? Con dos varetas, dos cadenas, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. ¿Está, gente? Y acá, acá hay un cambio. Atención. Vamos, enlazamos y aquí tenemos. Tenemos, no, tenemos en portugués. Tenemos la vareta. Entonces, vamos ahora por atrás. Antes íbamos acá por delante, ¿verdad? Pero ahora tenemos que tomar por atrás, así. Y aquí, y hacemos otra vareta. En relieve, y gente, a ver, les muestro aquí. Y queda, esa queda nuestra parte del derecho. ¿Está? Entonces, seguimos. Les voy a hacer una vez más para que ustedes vean. Las avanzadas lo saben hacer seguramente, no tengo que explicar mucho, pero por las dudas voy a volver a explicar. Estoy haciendo aquí el abanico de dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Una dos Y ahí ya me llega ya, lo que sigue es la varetita que yo había hecho antes en relieve aquí por adelante. Ahora las vamos a hacer por atrás de ese relieve, ¿ve? Vamos, por atrás del tejido, aplicamos ahí en el espacio de la vareta solita, acá, enlazamos, tiramos, y aquí hacemos nuestra vareta, que agarro ahí mal el hilo por aquí, a ver, lo, lo tomo por aquí nomás para no tener que desarmarlo. Ahí está, sí. Ahí hace, perdón. Ahí, perdón, no. <laughs> ya está, gente. A mi no, voy a tener que hacerlo de vuelta. Vamos de vuelta, lo desarmo. Que no quería desarmar, desarmo. Y hago de vuelta eh, el, la vareta eh, en relieve. Pero desde atrás para que me quede. Porque el lado derecho nuestro es aquel de allá, ¿verdad? Ahí está todo bien. Hacemos la varetita. Y seguimos tejiendo por aquí nuestro abanico de dos varetas. que se me está complicando. Dos varetas, ¿verdad? Dos cadenas, todo dos. Dos cadenas, dos varetas. ¿Hice dos ahí? No, no hice dos. Ve hablando y como me está saliendo mal, yo me estoy complicando la vida. Vuelvo atrás, gente. Empiezo de vuelta el abanico porque me equivoqué. Hay un abanico de dos varetas. Las manos no van de acuerdo a mi boca. Yo hablo más rápido y tejo más despacio. Dos cadenas, dos varetas. Y ahora les voy a explicar algo. Vamos a hacer así en total cinco hileras, gente. Ahora está bien, sí. De aquí hemos hecho una dos tres no, toca hacer dos nomás a ver les muestro acá ven que estamos por aquí así al revés tenemos que mostrar porque así es como tejemos y tengo el esperen un ratito estamos tejiendo para allá verdad gente nada más que yo acá no puedo mostrarle así estamos tejiendo y aquí tenemos una hilera dos estamos aquí ahora en la segunda una dos tres cuatro y cinco hileras está gente en total cinco aquí vamos por la aquí vamos por la tercera entonces nos faltan dos más. Pueden hacer más, pueden hacer hasta 10 hileros, pero va a quedar muy, muy grande. Ve acá, ese atrapasó nos quedó bien grande ya. Como lo ven, ¿verdad? Eso quedó bien grande. Entonces yo creo que no es necesario más grande. Pueden hacer más grande esa parte aquí si quieren. Yo no aconsejo. Eso depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. ¿Y cómo seguimos haciendo? La, eh, ¿Cómo se presenta? En esa hilera, por el abanico con la vareta por atrás, la vareta en relieve, y cuando damos vuelta, ¿verdad? Cuando llegamos, tejemos, 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 llegamos aquí, damos vuelta, y ahí vamos a hacer por adelante, porque acá se nos presenta por delante. Y así, total de cinco eh, hileras, gente. Yo voy a adelantar y regreso. Gente, acá estoy finalizando. La hilera y esa parte aquí de abajo de la pollerita, pollerita con la vareta y en relieve. El, aquí hacemos el abanico de una vareta, dos, dos varetas, dos cadenas y por aquí una varetas y al final como hicimos allá al, al principio al empezar una vareta sobre la el último puntito la última varetita de la hilera la gente aquí yo voy a no sé si cortas no cortar bueno voy a, a cambiar el color porque vamos, me falta hacer solamente esa partecita aquí ¿tá? una terminación entonces voy a aplicar aquí el otro color que estamos trabajando, que es el rojo, ¿verdad? Ese color aquí. Y voy a. Aquí simplemente a atar esa, ese blanco que lo corto ya, porque ya está. Menudo, yo siempre, Más bueno, acá que yo no hice la lazada, entonces vamos a girar aquí, gente. Y esa es nuestra parte de adelante donde está el, um, ¿cómo se dice? El, la vareta en relieve, ¿ven? Esa es la parte de adelante. Entonces simplemente aquí voy a hacer: yo voy a hacer la, um, una cadenita. Entonces acá después me quedó medio desprolijo, pero después yo lo pongo brillo. ¿Verdad? Ezequiel y hijos se Los brillos no, no resuelven todo. Bueno, bueno, bueno. Gente, una cadena y un punto deslizado, punto enano, punto bajísimo. Una cadena y aquí a es donde está el espacio, directamente, gente, ve eso, si sin mover la cámara. No es necesario moverla. <laughs> Voy aquí adentro del abanico y hago el punto deslizado, una cadena. Y sobre cada varetita gente de base, voy haciendo así: ¿eh? una cadena, un punto deslizado, punto enano, punto bajísimo. en la terminación. Pueden hacer también el punto cangrejo. Una cadena y ahí voy. Y aquí voy: una cadena, voy, hago el deslizado del enano. Mm. así tutta toda, toda toda la hilera eh? voy a adelantar acá en el espacio del abanico hago el punto deslizado hago la cadena punto deslizado in valeta di base cadena punto deslizado verdad cadena punto deslizado Cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado sobre la vareta, cadena en el espacio del abanico, punto deslizado, cadena. O sea, todo punto deslizado y cadena, gente, en los puntos de base y en el espacio entre el abanico, ¿está? Vamos a terminar esa hilera, esa terminación. Y nos falta todavía, acá me tomé mal el punto. No falta todavía la cabecita, gente, esa parte aquí, esa parte. Es largo el video, ¿ve? ¿ven? Yo tendría que hacer parte uno y parte dos, pero no voy a hacer todo en uno solo. Voy a tardar más para publicarlo, pero lo voy a poner todo junto, así no ustedes no se pierden buscando. Esperen porque se me está deshilachando el hilo y, y se me está complicado que no sé qué pasó acá. Bueno, gente, es eso. Entonces, un punto deslizado en una cadena, un punto deslizado en una cadena sobre los puntos de base. Está la terminación, ahí está. Bueno, adelanto. Gente, acá estoy finalizando la terminación. Hice un punto deslizado. Ahora va una cadena. Vamos con un punto deslizado. Una cadena. Un punto voy a ir directamente adentro del espacio. Una cadena punto deslizado una cadena y ya les muestro cómo está quedando aquí tengo uno cadena y vamos finalmente aquí la última varetita y una cadena y así bueno saco ese de acá y así nos ha eh, hemos no, no nos ha hemos finalizado el vestidito ven así nos queda hay que ocultar los hilos todavía, ¿verdad? Están todos por ahí dando vuelta, ¿ven? Y nos queda así. Acá está, ¿ven? Así. Y acá, en ese caso, gente, yo he aplicado brillito, ¿ven? Opa, me estoy mostrando. <laughs> he aplicado brillito por aquí. A ver dónde tengo. No tengo acá la... Aquí también brillito, cola blanca con brillo. Aquí, cuentita, una cinta, ve Ahí ustedes pueden adornar como mejor les parezca. Me está faltando todavía la el sombrerito, la cabeza, ¿está, gente? Que es el próximo paso que vamos a dar. Todavía hay que acomodar bien, encolarlo también, queda bonito. Ah, eso quería decir, vean. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco hileras, la Gente, aquí abajo pueden hacer más hileras si quieren, pero a mí no me gustan demasiadas hileras. Ahí está, bueno, y ahora vamos a hacer la parte de aquí, que sería esa parte aquí que es la que nos falta, ¿Está? Ahí está, ahí, esa parte. Gente, veis, ahora vamos a tejer la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico por aquí. El anillo mágico. Vamos a subir aquí tres cadenas. Una, dos, tres. Vamos a hacer aquí una vareta. Quedarían dos varetas porque las tres cadenas iniciales eh, equivalen a una vareta, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer cinco. Cadenas 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tejer por aquí de vuelta. Dos valetas. 1, 2. Subimos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. E hacemos adentro del anillo mágico uma, duas varetas. E assim vamos a fazer, gente, até que nos quede cinco espaços, tá? Assim, vê? um, dois e três más, tá? Vou adelantar. Aqui, vou cerrar um pouquinho esse anillo, aí está e vou a aqui as cinco cadenas uma dois três quatro cinco, ah, cinco e vou fazer aqui ah não cinco já está já está já está já está vou a a terceira cadenita aqui de início gente beija vou deixar mais isso aqui para poder entender melhor aqui está Pero ahí donde habíamos empezado, que hicimos la, la, las cadenas y las varetas, bueno, ahí en la tercera cadenita, aquí voy a cerrar con punto deslizado. la gente? Ahí quedaron, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 espacios, como yo había dicho, ¿verdad? Vamos a cerrar más aquí nuestro. Anillo mágico para no confundir con un espacio, ahí está, ven. ¿Y cómo sigue? A ver, a ver. Aquí yo voy a deslizar a la vareta siguiente, gente que es esa aquí, ven. Ven ahí, se ve bien, la deslizo hasta ahí. Subo dos cadenas, una, dos. Y hago aquí adentro del espacio 10 varetas. Una, dos. Adelanto, gente, voy a hacer las 10 varetas aquí en el espacio. ¿tá? Acá tengo entonces las 10 varetas dentro del primer espacio. Vamos a tejer aquí dos cadenas. Una. Dos, vamos a saltar ese, esa varetita, un punto de base, vamos al otro y hacemos un punto deslizado. ¿La gente, dos cadenas, una, dos, y vuelvo a tejer por aquí las diez varetas adentro del espacio. Una, dos, adelanto, gente, tejo aquí las diez varetas. ¿tá? Tres. y tengo entonces las otras 10 varetas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 después de las 10 varetas aquí dos cadenas verdad salto una vareta voy a la otra un punto deslizado dos cadenas una dos y hago ahora aquí Adentro de ese espacio, siete varetas. Una, dos, tres. Voy a adelantar, gente, tres y siete varetas. Perdón, estoy afuera. Dos cadenas, una. 2, salto la de base, voy a la otra, hago un punto deslizado, 2 cadenas, 1, 2, y aquí vuelvo a tejer 7 eh, varitas. Entonces aquí son las 2 cadenas, pero aquí no. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin falta una, 7. 2 cadenas, 1. 2, salto la varetita esa de base, voy a la otra y hago un punto deslizado. Dos cadenas, una, dos, y aquí en el último espacio hago las siete varetas de vuelta. ¿Mm? Dos, tres, cuatro.

En la, eh, a donde empezamos, ¿verdad, gente? Aquí. En la, en la base aquí de la varetita. ¿Mm? Con punto deslizado, claro. Así nos ha quedado, de gente? Aquí finalizamos. Entonces, sería. Aquí eh, dos cadenitas y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez varetas, ¿verdad? Dos cadenas, saltamos esa vareta en la que sigue, hacemos un punto deslizado. Dos cadenas, más diez puntos aquí, 10 varetas. Dos cadenas, saltando la cadena de basalto, la de base, dos cadenas, y la prendo esas dos cadenas en la segunda vareta. Dos cadenas, y aquí siete varetas, con, en el mismo proceso de las dos cadenas, prendiendo con punto deslizado aquí abajo. 7 cadenas y 7, perdón, 7 varetas y 7 varetas. En resumen, aquí serían 10 varetas, 10 varetas, y aquí 7, 7 y 7. Primera y segunda, 10, tercera, cuarta y quinta, 7 varetas en cada espacio. ¿Cómo sigue? Después de cerrar aquí, gente, que voy a hacer? Voy a girar el trabajo. Y voy a deslizar hasta la primera varetita y voy a deslizar aquí adentro del espacio. Voy a llegar aquí a la primera vareta. ¿tá, gente deslizando y aquí subo una, dos, tres cadenas. ¿tá? Y ahora vamos a tejer vareta sobre vareta. Estamos tejiendo sobre las siete varetas, ¿verdad? Porque giramos, acuérdense. Ahora estamos tejiendo aquí vareta sobre vareta sobre las... 7 eh, varetas voy a seguir porque ya estamos casi, casi llegando ahí a ver cuántas ya tejimos tiene que ser un total de 7 1 2 3 4 5 6 me falta una siempre paro en la en la, en la cesta Y ahora voy acá, gente, directamente a la vareta. No tejo acá sobre la cadena. Salto ese espacio y voy acá. Tejo sobre la vareta. ¿tá? Vareta sobre vareta. Adelanto las varetitas. Aquí estoy tejiendo el segundo grupo. Sería de siete varetas sobre vareta, ¿verdad? Donde yo salto, salto ese espacio acá de las cadenas y voy directamente sobre la vareta siguiente y dejo oh, más siete varetas sobre varetas. Van a ser un total, gente, de en esa hilera de 21 varetas, porque son 7 más 7 más 7. 7 y 7 son 14 y más 7, 21, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 21 varetas. Voy a finalizar las siete gente acá yo tengo mis 21 varetitas tejidas aquí ve en los tres espacios las total de 21 varetitas vamos a subir aquí cuatro cadenas qué está tan difícil una, dos, tres, cuatro voy a girar el trabajo y en la próxima vareta de base, una vareta. Aquí una cadena, una vareta. Una cadena, una vareta. Una cadena, una vareta. O sea, vamos a tejer ahora 21 varetas. Separadas por una cadena ¿Está bien? A ver, le muestro acá En el que ya terminé Para que ustedes vean Cómo A dónde estamos Se dan cuenta, ¿verdad? Miren Ahí está, ¿ven? Estamos aquí A donde he puesto la cinta En esa partecita acá ahora ¿tá? Ahí, ¿ven? Ahí Acá son las 10 y diez Varias ¿vale? que hicimos antes Y aquí las 777 y aquí seguimos, estamos aquí, justamente aquí ahora. Vamos a seguir, parece que nos va a alcanzar, la... que, que nos va a alcanzar. ¿Dónde estaba? Entonces ahí hice la cadenita, voy a la de base, una vareta. Y así voy a adelantar, gente, tejer las 21. ¡Ay, qué susto! Las 21 varetas tejidas por una, eh, separadas por una cadena. Adelanto. Bueno. gente acá, acá finalicé la hilera ya no entonces giro el trabajo y qué hacemos aquí ahora vamos a contar aquí las varetas uh, aquí del principio no aquí a donde estamos tejiendo del otro lado aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y aquí voy a marcar puede marcar con un hilo si no tienen si no tienen ese marcadorcito acá, ¿está gente? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobre la octava vareta. ¿Y cómo vamos a seguir tejiendo ahora una vez que ya marcamos? Vamos 1, 2, 3 cadenas y aquí en el espacio tejo 2 varetas. 1, 2. Una vareta sobre la vareta que sigue ahí. En el espacio, dos varetas. Ahí en la cadenita que tejimos antes, el espacio para separar, dos varetas. Una vareta sobre la vareta de base. En el espacio dos varetas, así, dos varetas, una vareta aquí, dos varetas en espacio, una vareta aquí, hasta llegar aquí. Antes de llegar al, al marcador aquí, hasta llegar aquí, ¿está, gente? Adelanto. Gente, aquí ya estoy casi, casi, casi llegando, se me está terminando el hilo, pero debo tener algo más por ahí, ya voy a buscar. Hice aquí, y una, dos en el espacio... Hago uno, porque ya estoy llegando uno sobre la valeta aquí. Una vez que llegué ahí a la marca, y acá estoy con la parte del derecho, tomo de esa manera al tejido y aquí voy a prender. Ahí, en el cuellito, acá, sobre la, los bracitos que están acá abajo, ven, acá. Prendo ahí en el primer puntito que hicimos por ahí, ahí, ven. Prendo esa cabecita de esa manera con un punto deslizado, ¿está, gente? Ahí va. Tiro ahí, deslizo y prendí, ven qué hacemos ahora vamos a seguir tejiendo allá en la cabecita saco por aquí ese esa marquita que ya no sirve más la sacamos y seguimos tejiendo por aquí seguimos tejiendo por aquí normalmente vareta ahí ve que ya habíamos tejido aquí ahora en el espacio vamos a tejer una sola ahora vamos a tejer una y una está una en el espacio, una sobre la vareta. Ahora estamos trabajando en la cabecita. ¿Y que les muestro? Ven que le estamos trabajando sobre la cabecita. Seguimos tejiendo. Una vareta en el espacio. Me quedó pesada ahora el tejido. Por eso estoy más abajo. Una en el espacio, otro sobre la valeta. El espacio. vareta ya ver cuántas hay ahí que sobran allá al final porque tenemos que volver a prender la cabecita la vamos a contarla, ven esperen una dos tres cuatro bueno tenemos que tejer por aquí en el espacio aquí en, sobre la vareta y cuando falten cuatro varetas aquí una, dos, tres, cuatro. Voy de vuelta aquí al vestidito, ven. Lo doblo aquí a la mitad. Se me termina el hilo, gente, se me complica. ¿ves? Esperen que voy a ver, busca más hilo. Bueno, entonces, como decía, como les decía... Al estar faltando 4, 1, dos, tres, cuatro para tejer aquí, vamos a volver a prender allá la parte derecha de nuestro vestidito. Lo vamos a doblar aquí, gente, a la mitad. Es ahí de donde doble, eh, prendimos antes. Aquí en el cuellito a la mitad, aquí vamos a encontrar el centro y aquí es donde vamos a volver a prender nuestro... nossa cabecita tá então vamos aí ao centro vem aonde estamos vem aí ao centro Acá está o bracito aí no centro do cuello. prendemos aqui com um ponto deslizado tá y volvemos a nuestro sombrerito a donde estábamos tejiendo aquí ven que veníamos tejiendo aquí faltaba una dos tres cuatro volvemos y seguimos seguimos haciendo lo que estábamos haciendo ahora me falta hacer una vareta aquí verdad en el espacio Y la otra vareta sobre la vareta, ¿verdad? Vamos a tejer ahora las cuatro últimas varetas del sombrerito. Y aquí justo se nos terminó el hilo, ¿ven? Casi, 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 que nos alcanza para todo. Bueno, quedará un nudito ahí. En el espacio, una vareta. Ay, perdón, estoy afuera. Pero por lo menos estoy hablando, ustedes me entendieron, ¿verdad? Estoy explicando. Sobre la valeta, una valeta. Sobre la valeta, decía, una valeta. Sto tessendo le quattro ultime valetite del sombrerito o della testa. E bueno. el spazio, una. y vamos entonces con un punto vareta sobre vareta vamos aquí hacemos la última vareta en el espacio y voy a tomar aquí ahora gente terminar de prender aquí sobre la tercera cadenita voy ahí y ahora voy a prender de vueltas al cuerpito vamos a toma, tomar dos lazaditas ¿no? una sola para que nos quede bien prolijo a ver, a ver, a ver ahí está voy aquí al final del hombro aquí ven, ahí ahí y cierro con un punto deslizado uniendo, terminando de unir el cuerpo a la cabeza el vestido al sombrero con un punto deslizado hago una me quedó un hilo ahí que me está confundiendo. Hago una cadenita para rematar y finalizamos. Y así nos queda, gente bella. Esa es la parte de atrás, esa es la parte de adelante, está mirando hacia allá. ¿Ven? Me falta sacar todas esas esos hilos que yo todavía no los saqué. Ahí estás, ¿ven? Ahí está. También hay que adornar, por supuesto, ¿ven? Aquí está el el otro, el tejido anterior, acá está y acá está. Ven, en ese caso, aquí yo he puesto, como ya les dije, creo cinta, veo una cuentita, cuentita en la cintura, ¿eh? ¿Ven? y así nos queda. Y aquí el otro, la finalizar Y ese quedó lindo, esos dos colores quedan preciosos. Y listo, hacer otro atrapazoño por aquí, ahí está. Hay que mojar, gente, para que quede bien acomodadito toda esa parte, ¿ven? Qué bonito, qué bonito. No me gusta con los hilos, voy a esconder ese hilo aquí abajo, ¿ven? Ahí prendimos aquí y aquí, y hacia la parte de adelante, lo podemos notar por aquí, por, los, por el relieve. Y listo, gente, vean. Ay, qué linda, esa muñeca es muy bella. Bueno, espero que les haya gustado y haya entendido. Y será hasta la próxima, gente. Chao, 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 chao. Mucha suerte, chao.